La clase de 4 años del Colegio Público Juan Aguado ha preparado unas poesías con mucho cariño para finalizar el curso. Esperamos que os guste. ¡Mua! La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela, porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Se creyó que un enorme pino era un jirafa muy fino, que le iba a hacer la corte. ¡Ay, qué corte! Que le hizo de un año, era una esponja de baño, se lavó en bañador. ¡Ay, qué dolor! Que la serpiente Consuelo era un lazo para el pelo, se lo colocó en la cabeza. ¡Ay, qué belleza! Que el avestruz con el sombrero era un hermoso florero, que lo colocó de adorno. ¡Ay, qué trastorno! Que Alejo el cangrejo era un despertador muy viejo, que atrasaba con frecuencia. ¡Ay, qué paciencia! La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela, porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. De todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Oculta en el corazón de una pequeña semilla bajo la tierra, una planta en profunda paz dormía. Despierta, dije el calor, despierta, dijo la lluvia fría. La planta oyó la llamada, quiso ver lo que ocurría. Se puso el vestido verde, estiré el cuerpo hacia arriba. De todas las plantas que nacen, esta es la historia sencilla. A la orilla del mar buscó un perro dorado, como soy chiquitita, se me escapan de las manos, se me escapan de las manos. Se van a la luna y las olas que saltan me se pican de espuma. Aquella rosita nacida en abril quería casarse con un alelí. Va de parino su tía en jardín, irán a la boda para venir 100.000, vestida de blanco, verde y carmesí. La rosa se casa con un alelí. No crucéis atolondrados, mirad bien a los dos lados. Si se escapa la pelota, párate en seco, no cruces, te puedes caer de bruces. En la selva de las Flandres, los tigres son autobuses y los leones son autos. No quiero meteros miedo porque os quiero valientes. Solo quiero recordaros que los coches tienen dientes. Mirad bien a los dos lados, evitar los accidentes. Espero que no hagáis el oso imitando a los mayores, demostrad que sois los mejores. En mi pueblo hay una plaza con un agua y una flor, un campanero amenazado que alguna vez está preso. Por las casas pasan coches, hacen un consumo, también pasan motos y siguen un doctor. Cuando todo va en vida, el tráfico va mejor. Dos y tres. ¡No!